Contexto Financiero. Sí, ya está con nosotros Jorge Cepeda Rubalcaba. Gracias, Jorge, por estar aquí y por permitirnos escucharte. Muy buenos días, Marcel, y a todo mundo. Bueno, hay algunos denominados catalizadores que se encuentran en el mercado durante esta semana y que han incidido de alguna manera en las bolsas y en los mercados. Uno de ellos, que es muy relevante, acuérdense que la economía mundial, pues sí trae una tendencia también de decrecimiento. Habría que ver algunos analistas que dicen, no, es que va a una recesión. Y no se visualiza tal cual, en términos de globalización, en términos de economía global. Sin embargo, sí llama mucho la atención una baja muy, muy, muy importante, un catalizador muy importante en las economías es cuando las empresas piden, hacen sus pedidos, ¿no? Y en Alemania, bueno, pues se refleja una desaceleración muy, muy importante, ¿no? A través de ese indicador. Y si, bueno, Alemania es el líder o de la economía europea y Europa pesa mucho en el mundo en términos económicos, pues entonces sí algunos sí están pensando que Europa con estos datos que está sacando Alemania pudiese más adelante desacelerarse más. Y bueno, pues por otro lado también está el tema de comercio, que es muy, muy, muy importante también para la economía global. Y la relación, bueno, pues muy, muy trillada que traemos desde hace muchos meses entre Estados Unidos y China, es que, bueno, aquí es muy posible que haya una flexibilización, sobre todo de parte de Estados Unidos. Mas, sin embargo, China, pues ya se está yendo un poquito al extremo, ¿no? De decir, oye, o me quitas todos los aranceles que me has impuesto últimamente para poder reiniciar negociaciones, o ahí le seguimos con la guerra comercial, ¿no? Entonces, hay expectativas positivas de que reinicien pláticas la próxima semana. Y bueno, pues ojalá y haya buenas noticias en relación a ese tema, ¿no? Y otro dato importantísimo que acaba de salir, ya en la cuestión local, en la cuestión México, pues es el decrecimiento tan impresionante que ha tenido la inversión. Se le llama inversión fija bruta. La inversión fija bruta es la formación de capital. La formación de capital es la inversión productiva, es la inversión que genera empleos. Esta inversión, como hemos dicho en otras ocasiones, pues hay una expectativa en donde está sentada, está paradona, está pagando por ver, etcétera. Y bueno, pues el dato del primer trimestre hasta abril cayó de una manera muy importante, hasta el menos 5.7%. Estos datos, la verdad, son muy, muy relevantes y hace que, bueno, ¿qué es lo que sigue? ¿Hacia dónde va a ir esta inversión? Acuérdense que en la composición del Producto Interno Bruto, vía lo que se le conoce con el nombre de la demanda agregada, está el consumo agregado. Un ingrediente muy, muy, muy relevante es la inversión esta, la inversión productiva. Otro es la inversión del gobierno, que es el gasto de gobierno vía inversión, que también el primer año de gobierno normalmente se baja de una manera importante. Y otro es el comercio internacional, sobre todo la diferencia entre exportaciones e importaciones. Pero este en particular sí representa en la composición del Producto Interno Bruto, pues un apartado muy, muy relevante. Y la expectativa es de que, estoy revisando, que la mayor parte del consenso de los analistas dice que tiende a deteriorarse. Ups, estas no son muy buenas noticias. Y bueno, pues
nombra varias cosas, entre ellos, como dije, que la inversión pública se ha ido para abajo precisamente por ser parte de una inercia de un primer año de gobierno. Otro punto es la proyección de cada vez un mejor menor crecimiento económico por parte de corredurías, por parte de analistas, por parte de instituciones tanto nacionales como extranjeras. Es una expectativa no muy halagüeña. Otra es pues, el alto grado de incertidumbre tanto en el ámbito global por las políticas públicas principalmente que se han venido implementando y en el lado global principalísimamente por el lado de la expectativa del comercio, ¿no? Y sobre todo el comercio internacional, como señalé, en donde están liderando ahí y peleándose o no China y Estados Unidos. Y el otro apartado que es relevantísimo para invertir, pues es la tasa de interés, que en términos reales está muy alta. Acuérdense que la inversión productiva es sumamente sensible a la tasa de interés. A mayor tasa de interés, a mayor costo financiero, menor demanda de inversión productiva. Entonces, todos estos cuatro elementos de alguna manera nos pone a pensar pues de que en los próximos meses se puede ir deteriorando de nuevo la inversión productiva. Ojalá y por parte del gobierno se pongan un poquito más las pilas y lleguen a desinhibirla y contribuyan a hacer de que se promueva, se incentive, pues a través de a lo mejor de algunos incentivos, por ejemplo, de carácter fiscal o de promoción de financiamientos flexibles a través de bancas de segundos pisos, etcétera. En fin, yo creo que aquí hay muchísima responsabilidad por parte de la autoridad y por parte también del empresariado de que se coadyuve a hacer que esta expectativa negativa de la inversión productiva se vuelva más adelante positiva, porque si ahorita con estos elementos pues no se está visualizando de manera halagüeña. Bien. Hasta aquí el comentario. Pues te agradecemos mucho, Jorge, nos quedamos pensando en todo esto que nos has compartido, vamos a ver cómo responde el mercado interno y el mercado externo a todas estas situaciones que se vienen presentando. Gracias, Jorge, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego. Jorge Cepeda Rubalcaba.